Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de creaciones y manualidades ángeles. Amigas, pues hoy en esa hora vamos a diseñar una bota de santa. Y para la bota vamos a necesitar papel foamy, hilo, aguja, aguja de número 0, limpia pipas, tijera y rafia. Esta botita, primero y dibujé en un papel la bota de hila, la saqué. En esta ocasión lo quiero hacer así porque siempre dejo al último hacer esto, porque cuando hice el pino me quedó un poquito más grande, porque cuando lo hice por primera vez lo medí aquí las cadenas y por esta ocasión estoy poniendo así para que no nos salga muy grande. Entonces ahorita lo que voy a hacer las cadenitas que para empezar nuestra bota de aquí para arriba. A ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y medimos 10, 10, 11, 12, volvemos a medir para no pasarnos, 12, una más, 12, que sean 13 cadenas. Entonces aquí lo que vamos a hacer, una vuelta y vamos a sacar las tres vueltas de una vez nuevamente en el siguiente hoyito. Y así vamos a estar haciendo estas puntadas. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntadas vamos a hacer hacia arriba. Pues aquí ya hemos hecho tres vueltas, entonces son cuatro vueltas, perdón. Entonces en la última vuelta vamos a pasarnos un punto, porque la bota no son parejas, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer una cadena. Entonces sobre esa cadena hacemos tres sacadas en una sola. Y también vamos a tomar en cuenta, como ya estamos en la última vuelta, tenemos que contar, a ver, 1, 2, 3, a las 3, aquí van 2 y aquí son 3 ya. Entonces en estas 3 es donde ya vamos a empezar a subir para arriba. Los vamos a tener en cuenta porque cuando vengan los de allá para acá, ahorita lo vamos a hacer parejo hasta allá, que bien, venimos aquí, vamos para acá. De tres sacadas. Y para que se les facilite su trabajo en su bota, también pueden ir midiendo, ¿verdad? Pueden ir midiendo y así ya saben hasta dónde tienen que llegar. Tenemos que llegar hasta el final. Entonces esto lo va a hacer así, así, así. Entonces, porque aquí fue donde reducimos un punto. Entonces aquí vamos a trabajar y vamos a dejar la especie de espacio de 1, 2, 3. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ahora vamos a agrandar. Vamos a agarrar de aquí mismo otro para hacer otra cadena extra. Entonces aquí metemos para que se vaya haciendo un poquito para atrás ya nuestro trabajo. Thank you.
nos quedó un poquito apretado y tenemos que retroceder porque agarramos un hilo y así ya no desliza tan fácil. Ahora sí ya aflojó. Una, dos, tres, una más. Y volvemos a medir nuestra bota. Ahí así nos queda. Entonces lo que vamos a hacer, otra vez vamos a agrandar nuestro trabajo. Vamos a agarrar otro punto, vamos a aumentar para que se empiece a enanchar nuestra bota. Una, y luego seguimos igual. Unas rafias me salen muy blanditas, como esta de tan blandita se da como a encogerse, y las muy duras no se quieren ser flexibles tan fácil. Son detalles que encontramos nosotros en nuestro material. Y nuevamente aquí vamos a volver a aumentar. Vamos a agarrar aquí un punto más. Ahí vamos. Entonces así vamos a ir a aumentar hasta llegar aquí. Aquí ya estamos en la última vuelta. Estoy reduciendo un poco el video para que no salga muy aburrido. Ahora yo sé que usted es inteligente y que ya sabe tejer, y solamente son ideas que hay para adornar nuestra casa. Ahorita que estamos en Navidad, ya en diciembre, en el fin del año, donde se termina todo este año, todos los proyectos que pensamos entrando el año realizar, y viene un nuevo año con la ayuda de Dios, donde podemos seguir avanzando cada día. Así de que ahorita es la última vuelta, amiga, de lo rojo, y luego vamos a ir con lo blanco de la bota de Santa. A ver, ese me quedó muy saltón. Voy a checarlo. Voy a poner acá, porque ese ya me está quedando muy alto. Y el último, vamos a hacerlo aquí. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a cortar para poner el otro hilo. Oye, vamos a hacer lo blanco de aquí. Vamos a hacer dos vueltas, me parece. Voy a ver ahorita. Entonces aquí ya dejamos lo rojo y empezamos con lo blanco. Esto hay que meterlo hacia adentro. Nuevamente igual, el mismo trabajo que veníamos haciendo, una vuelta y de una sola sacada salen esas tres vueltas. Aquí esa otra rafia ya se siente más durita que la roja. Bueno, tenemos que agarrar la aguja con toda la mano para hacer más fuerza y no se nos canse en nuestros dedos. Si usted teje así, de esta forma, no va a batallar, pero si usted teje sobre su dedo, pues sí le va a dar un poquito más de trabajo la rafia, porque la rafia es un poquito más, más áspera, ¿verdad? Más dura. Pero se pueden hacer varias cosas muy bonitas.
Y lo que tiene la rafia es que la puede uno lavar y no hay problema, se seca rápido. Y mientras el hilo crochet y eso, pues siempre ocupa más tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí ya se nos está enredando. Yo creo que sí van a ser... Voy a hacerle otra vuelta. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a, para que se aprecie un poquito más lo blanco, porque con una sola vuelta no se aprecia igual. En las figuras que le vamos a poner una pastora Pascua, como yo lo conozco. Aquí en este lugar donde vivo le dicen pastoras. Yo las conocía de otra forma. Una Pascua de Navidad. De hecho, las Pascuas son color rojo, pero como la bota de Santa ya es roja, para que se pueda distinguir bien. Entonces aquí vamos a terminar ya. Vamos a hacerle un poquitito más. A ver, vamos a ver nuestro molde. Ahí está bien. Le vamos a hacer otro más, porque ya, para que redondee un poco. Aquí jalamos y vamos a rematar. Aquí ya le hicimos la plataforma al tacón a nuestra bota de Santa. Lo hicimos de medio punto. Y aquí estamos haciendo la suela también de medio punto. Allá le hicimos dos vueltas. Aquí nada más le vamos a hacer una, para que Santa no se canse de repartir los regalos. Hasta aquí le vamos a dejar ya. Aquí ya vamos a cortar y a rematar, y vamos a sacar nuestra hebra por el lado de atrás. Por el lado de atrás, donde están todos los remates. Ahí queda atrás y cortamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, amigas, vamos a hacer una pastora. Pero le voy a poner de este color. Este le puse anaranjado, este le voy a poner rosita, porque mi mercería que tengo enfrente está cerrada. Y no abre hasta mañana. Y yo ya quiero subir este video, entonces lo vamos a hacer rosita. Este se llama Limpia Pipas. Vamos a ponerlo aquí. A ver, no quiso. Entonces vamos a darle otra vuelta. Aquí y una más. Más o menos que nos quede figurando una flor. Ya después la podemos corregir ya pegándola aquí nuestra flor. De hecho, la vamos a coser. Entonces ahorita lo que vamos a hacer la hoja. Lo vamos a hacer de este verde más fuerte. Vamos a doblar y lo de aquí vamos a hacer así y luego así, y vamos a ver. Vamos a hacer otra más. Vamos a juntar bien y luego por este otro lado.
y ahí queda nuestra hoja. Entonces vamos a acomodar bien nuestra. Primero lo que vamos a hacer, vamos a pegar nuestra hoja en la bota. Lo vamos a pegar aquí así, de una manera muy coquetona, que nos quede bien. Para asegurar el centro de la flor, tenemos que meter así, sacamos por aquí y luego lo cruzamos para que nos quede ahí. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a seguir cosiendo. Para asegurar nuestra flor, y ahí nos queda. Entonces ahorita lo que vamos a hacer un caramelo. Este caramelo lo vamos a hacer color naranja. Vamos a doblar, vamos a dar vuelta y vamos a formar nuestro caramelo. Con ese color lo combino con este. Así. Pues aquí vamos a combinarlo con ese color, limón, naranja con limón. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dar vuelta nada más. Aquí vamos a cortar. Nuestro caramelo. Entonces aquí ya está listo nuestro caramelo. Nuestro caramelo va a ir aquí así. También lo vamos a asegurar para que no se caiga. Es para el otro lado. Ok. Ahorita lo acomodamos. Ahí está nuestro caramelo. Vamos a macizar acá la puntada, porque para que no se afloje. Entonces ahorita lo que vamos a hacer un osito. El osito lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a dar vuelta, vuelta y vuelta hasta aquí. Desde aquí ya nos vamos a ir hacia abajo. Vamos a dar otra vuelta para que nos quede bien. Aquí vamos a empezar a enrollar de este lado, muy apretadito. Vamos a ir dándole vuelta, vuelta, para que se haga más grande en la parte de abajo. Y aquí ya está nuestro osito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujarlo. ¿Cómo se llama eso? Ya. Entonces aquí le vamos a hacer las orejitas, los ojitos y unos puntitos por aquí. Ahorita le vamos a dibujar sus manos y sus patitas con su marcador, y así ya tenemos nuestro osito. Este osito va a ir aquí en la parte de aquí. También lo vamos a asegurar. Todo lo, si lo hacemos con más paciencia, nos puede salir mejor. Vamos a rematar. Pues aquí ya pegamos nuestro osito. Es como formar un 8, ¿verdad? Y solamente es cuestión de darle vuelta, y lo demás lo hacemos con plumón.
negro. Y ya más o menos se ve que es un osito, ¿verdad? Y aquí ya lo empezamos a coser para luego meterle los imanes para que usted adorne su refrigerador o su puerta de su casa, amiga. Para que se vea muy bonita esta Navidad arreglada su casa. O simplemente para que lo venda y se gane un buen dinero, amiga. Es muy importante en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Que la economía está muy difícil para trabajar en casa y ganar un dinero. Pues amigas, es la forma que queda nuestro trabajo de la bota de Santa. Y un saludo muy afectuoso para Eduardo Sánchez, Juriciarias, Artesano, Ángeli. También un saludo para Dora Aguilar, para Blanca Rosa Rodríguez, para Cecilia Núñez, para Vicky Pérez, para Javier Falcón, para Diego Barragán Rubio. Y para Rosa de la Cruz. Pues muchas gracias, amigas, por tener esa gentileza de ustedes de que les gusten nuestras creatividades. Y así estaremos trabajando el tiempo que Dios nos permita. Muchas gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete.